Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por ser puntuales. Dale, ya sabéis que es difícil comer en el Kinépolis a veces porque se mezcla con los cines y tal. O sea que muchísimas gracias por los que os habéis dado prisa y estáis aquí a tiempo. Bueno, este desconocido que nunca ha dado charla en Rooted, Javi, gracias por volver. David, vienen de Tarlogic. Ya sabéis que a nosotros la norma en Rooted es que los patrocinadores tienen que dar charlas técnicas. A veces las dan, a veces no. A veces son charlas buenas, a veces son una ponzoña infame. Uy, he dicho esto en voz alta, perdona, no sé qué estaba pensando. En este caso, siendo vosotros presentados, y oye, muchísimas gracias. 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 ¿Se oye bien? Sí, parece que funciona. Bueno, el título de la charla, como podéis ver, es otra vez tú, Tovarit. No hemos acertado mucho, pero hemos puesto la interrogación de inicio, ¿vale? Eso es una cosa que no se suele ver mucho. Como comenta, sí, ¿verdad? Las buenas cosas se van perdiendo. Como comentaba Román, pues bueno, soy Javier Rodríguez. Desde el año 2017 soy el responsable del Departamento de Inteligencia de Tarlogic Security. Y como hay que hacer una presentación, pues bueno, soy miembro de esas organizaciones, arreglo lavadoras, etcétera. ¿De acuerdo? Es algo interesante de saber, un poco la biografía del ponente. Y mi procedencia antes de estar en Tarlogic, yo vengo de la seguridad pública, que es en concreto de la Guardia Civil, ¿vale? Y aquí está mi compañero David, que se puede presentar él mismo. Bueno, pues yo soy David Sánchez, llevo cerca ya de 2 años en el Departamento de Ciberseguridad de Tarlogic. Y bueno, yo no arreglo lavadoras, pero hago otras cosillas. Sí. Bueno, pues básicamente no es nada ilegal, Nada ilegal. ¿vale? Eso que quede claro. No se hacen cosas ilegales en Tarlogic, ¿vale? Bueno, entonces, ¿de qué va esta charla? Esto es una charla un poco, quizá no es muy al uso. Los 13 meses que llevo en la vida civil, por decirlo de alguna manera, pues he visto mucho reporte de casas antivirus, mucho experto en inteligencia, etcétera, donde lo que hace es cogemos una muestra de malware, ¿vale? Y decimos que son los rusos. ¿Vale? Este hombre. O sea, este hombre tiene que tener la cabeza como un bombo, ¿no? De tal forma que, claro, que es que, de verdad, pones el telediario o cualquier noticiero, es Putin, Putin, Putin por arriba, Putin por abajo. Y a lo mejor se nos olvida una cosa, y es que son sobre todo dos cosas. La primera, que realmente hay más actores que Rusia, que es un actor evidentemente importante en el contexto geoestratégico. También que hay más gente que hace malware al objeto de obtener información. Y sobre todo el tema que nos interesa, el tema de las atribuciones, cómo se está haciendo el tema de las atribuciones. Y si da tiempo, que no sé si va a dar tiempo, hablar un poquito de esto de la ciberinteligencia, a ver si alguien sabe qué es lo que es, y ya, pues nos lo explica, ¿no? Básicamente, algo importante antes de empezar, ¿vale? Y es que mucha gente me dice, joder, ¿y este cambio de vida? ¿No? Pues bueno, yo vengo de la Guardia Civil, como os decía, ¿vale? Yo a este señor le conozco, es el comandante César Lorenzana, con el que he estado casi pues 6, 7 años, es uno de mis referentes en mi carrera profesional y básicamente, y mi censor, ¿vale? Dice, no te metas en líos, no te metas en líos. Y ahora estoy pues aquí en Tarlogic, ¿vale? Os puedo comentar mi primer día en Tarlogic, donde llego y había minions por todas partes, se disparaban con unas flechitas raras y tal. Entonces, claro, fue un cambio un poco así. ¿Pero qué sucedió? Que dicen, coño, tú eres un infiltrado. Tú eres un infiltrado. ¿Cómo es la vida del infiltrado en Tarlogic? Pues ahora se lo voy a decir a mis compañeros, porque es que además mi jefe se piensa que soy un infiltrado, ¿verdad? Cosa que es bastante curiosa. Pues básicamente, después de investigarlo, ¿vale? Esto es lo que comen, eso es lo que beben, y el otro es un criptograma. ¿Eh? Me deben una camisa por ahí. Bueno, visto. Retomando el tema. Como os comentaba, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar cuatro, o analizar un poco cuatro malwares que están de bastante actualidad, que están acompañados de un reporte que han hecho diferentes, pues, investigadores. Lo que hemos hecho es coger esas muestras, que alguna ha sido difícil de encontrar, analizarlas y ya está. La segunda parte va a ser analizar las tácticas, técnicas y procedimientos que usan los actores para infectar. Porque no nos olvidemos que el malware es una pieza dentro de un puzzle que es muchísimo más complejo, que es lo que a veces se nos olvida. Entonces, va a empezar mi compañero David, hablando del No, tema pues, este. medio. ¿Te paso yo? No, no, paso, le paso. ¿Cómo está? Oh, vale, dale, dale. Vale, gracias, Javi. Cuidado con lo que dices. No, hombre. También he sido censurado. Bueno. Bueno, pues esto principalmente soy yo el que le ha tocado este marrón de presentar aquí. Aunque bueno, esto no, el trabajo no es solo mío, sino que es de todo el equipo de Reversing, de Tarlogic, hay mucha gente detrás. Si tenéis dudas luego del análisis de este malware, pues hablar con Gonzalo, con Diego, bueno, Batchdrake, saluda.
que esto en general lo hicimos todos, pero bueno, soy yo el que le ha tocado aquí dar la charla. Pues principalmente voy a hablar de... Bueno, no voy a analizar malware como tal, simplemente voy a decir cómo funciona, cómo son sus características, qué impacto tiene, cuáles son sus objetivos y a quién se le atribuye según ciertas casas de antivirus y de seguridad. Analizaremos tanto ransom como APTs. Así que, bueno, como esto me dijeron que era un poco generalista, vamos a explicar. Tenéis ahí la definición de ransom, que principalmente ya sabréis cómo es. Cojo tu ordenador, lo cifro. ¿Quieres descifrarlo? Paga. Sencillo. Y la definición que da Wikipedia de un APT. Muy lioso y con mucha lírica. Que resumiblemente es una herramienta de malware con un objetivo definido, ya sea filtrar datos, ciberespionaje, conseguir un beneficio económico, lo que sea, que perdura en el tiempo, y eso veremos a ver si es cierto o no. Bueno, y, no. ¿No? Dale. Bueno. Y está generalmente distribuida por alguna organización. Hemos cogido cuatro malware muy distintos y característicos, con unas peculiaridades muy, muy singulares y muy diferentes entre sí a la vez. El primero que analizamos es el WannaCry, que muchos lo conoceréis, algunos lo habréis sufrido a lo mejor. No estarás insinuando nada. Vaya. Bueno, aquí hay gente de todo tipo. Es un ransomware descubierto en mayo del año pasado. El primer paciente, el paciente cero, fue... Creo que fueron 24 horas después que se liberara en ExploitDB un payload de Eternal Blue. Una vez liberado eso, 24 horas después ya se estaban sufriendo los primeros ataques sobre ciertas compañías bastante relevantes, algunas quizá les suena aquí a la gente, por España y por toda Europa, y el impacto en general fue global. Todos estos malware los hemos cogido en Tarlogic, los hemos analizado y hemos sacado también nuestras propias conclusiones. Conseguimos una muestra de WannaCry, cogimos, vimos que creaba un nuevo servicio, se propagaba a través de la vulnerabilidad conocida como Eternal Blue, y en un ejecutable tenía un fichero comprimido dentro, que lo conseguimos descomprimir, ya que siempre utilizaba la misma clave de cifrado, y dentro de este contenedor, pues lo único que tenía era lo típico de un ransom, ficheros RTF con distintos TXT y con distinto texto para informar al usuario de qué es lo que tenía que hacer para descifrar el ordenador, dominios.onio, que accedías directamente al panel de command and control y para realizar el ingreso en bitcoins para recuperar la clave, y también embebido en el código encontramos los wallets de bitcoins donde tenías que depositar esa cantidad de dinero para descifrar tu ordenador. El vector de infección, como bien dije antes, fue a través de una herramienta liberada por Shadow Brokers, de libre acceso, ya que la hicieron pública. No son de esas que tuvo que ser restringida a su pago para conseguirla. Y encontramos que el Eternal Blue estaba embebido dentro del propio código del binario y también utilizaba doble pulsar. El impacto, como bien dije, fue global. Sabemos todos que hubo compañías, fue muy mediático y salió bastante en prensa. Las atribuciones de este malware fueron, según Kaspersky, gente que dominaba tanto el inglés o el chino y que tenía estaba desarrollado de una manera muy similar al Lazarus Group. Grupo que era conocido, bueno, o por lo menos se le atribuye que que pertenece a Corea del Norte. Ahora, cambiando completamente de tipo de malware, vamos a hablar del Dooku 2. No sé si alguno de vosotros os suena, pero se dijo, y todavía se cree, que es uno de los más avanzados y más sofisticados APTs que se han hecho hasta la fecha. Dooku 2 es un APT que se descubrió en el año 2015. Lo descubrió Kaspersky, ya que fue uno de los afectados. Aunque se sospecha que está basado en el Dooku 1, que fue descubierto en el año 2011, y esta versión se supone que podría ser del año 2014. No hay fecha exacta, pero más o menos andan sobre esas fechas. Personalmente, nos fue realmente complicado obtener una muestra y, de hecho, no la llegamos a obtener. Lo que sí que obtuvimos fueron distintos módulos y plugins que se le podían añadir al APT. Se distribuía como un paquete MSI, que es la manera que se tiene para instalar servicios y programas en remoto. Todos los nombres estaban ofuscados con una clave SOAR de 32 bits.
utilizaba distintos tipos de cifrados, estaba además cifrado con unos algoritmos propios y realmente fue difícil sacar algo en claro. Además, tenía distintas firmas dentro del binario, por lo que era prácticamente imposible saber algo más. Así que lo que hicimos fue, aquí tenéis dos ejemplos que encontramos de distintos algoritmos de cifrado, como Camellia o Serpent. Como bien digo, como fue realmente complicado obtener información sobre este malware, vimos directamente los papers publicados por Kaspersky, que fueron uno de los afectados, y coincidía con nosotros que era realmente, realmente complejo, que estaba, era realmente difícil tanto de descubrir como de localizar. Implementaba 3-0 days que se descubrieron con esta APT. Estaba firmado con un certificado supuestamente robado de Foxconn. No sé si conocéis Foxconn, pero es un fabricante de hardware chino. Pues tenía un certificado validado por VeriSign que supuestamente fue robado y fue utilizado para firmar esta APT. Además, se han descubierto hasta la fecha más de 100 plugins y creo que todavía hay más, incluso sin descubrir, ya que está en continua evolución y cada vez hay nuevas herramientas. Y como es un APT, supuestamente vamos a hablar de persistencia, pero en este caso es un caso muy curioso, ya que la persistencia fue bastante difícil de encontrar, ya que una vez reiniciada la máquina, desaparecía. Se eliminaba cualquier rastro en el equipo sobre ese APT. ¿Cómo se volvía a infectar uno de los equipos interesados? Bueno, pues implementaba sus propios drivers que se utilizaban para instalarse tanto en los gateways como en los routers para volver a infectar los equipos interesados. Y otra manera muy curiosa que tenía de desfiltrar información era mediante imágenes cifradas. La información no se mandaba, obviamente, ni en claro ni cifrada, pero se mandaba mediante paquetes de imagen, JPG o GIF, con la información embebida dentro y cifrada, por lo que era realmente difícil de encontrar algún tráfico sospechoso dentro de la red. El impacto que tuvo fueron cerca, aproximadamente menos de 100 equipos. Como ya bien dije, uno de los pacientes cero fue Kaspersky, ya que dicen que uno de sus directivos fue infectado mediante un ataque de spear phishing. Y otras víctimas de este malware se suponen que eran los miembros de un congreso iraní nuclear, creo que era, en un congreso que parece ser que varios de los asistentes fueron infectados con este APT. La atribución, según Kaspersky, también fue bastante difícil, ya que dentro del propio APT encontrábamos flags erróneos, como eran autores o estaban firmados por gente para confundir a otras personas con nombres falsos. Solamente realizaba ciertos ataques algunos días. Los viernes prácticamente no tenían actividad y los sábados directamente no tenía actividad esta APT, por lo que levantaba ciertas sospechas de qué estado o qué estados podían estar realizando el ataque. Y se considera, según la manera de estar programado y la manera de funcionar, el hermano de Stuxnet, ya que tenía los mismos objetivos y realmente una similitud bastante, bastante casual con el Dooku 2. Ahora volvemos otra vez para atrás y pensamos en otro tipo de ransom, que es el Petya NotPetya. También os sonará. Está calificado como ransom, que luego veremos a ver si es cierto o no. Se descubrió el año pasado y empezó a distribuirse a través de un software de gestión médica, MedDoc, usado principalmente en Ucrania. El ransom viene en ese archivo .dat, se ejecuta con run del L32 y una vez ejecutado en memoria, se borra a sí mismo y pone en ceros esa zona de disco donde se guardó. Usa, al igual que el anterior ransom Eternal Blue, por lo que ni utiliza 0 days, ni tiene sus propios certificados, ni nada, y roba credenciales con Mimikatz y con otras herramientas. De esta forma es algo más que un ransomware. Al robar las credenciales, lo que intentaba hacer es también distribuirse por el resto de equipos de la red. Para resumir un poco el funcionamiento, te infecto el equipo, te modifico el MBR, fuerzo un reinicio y luego simulo que te hago una comprobación de disco. En realidad no te hago una comprobación de disco. Lo único que te hago es te cifro todos los ficheros. Te genero un identificador de cifrado y te lo cifro con salsa 20. ¿Qué vemos aquí distinto frente a WannaCry, por ejemplo, que es un típico ransomware?
En este caso te lo cifro, pero me da igual que me pagues. Si me pagas, bien. Pero como no tiene nada que ver la clave que te doy con la clave de cifrado, en la vida se te va a poder descifrar. Así que, bueno, según el impacto que tuvo esto, principalmente fue Ucrania, porque era software ucraniano desarrollado para principalmente todo el país. Hay que tener en cuenta que incluso Ucrania tuvo más equipos afectados que Estados Unidos y Rusia juntos. Así que el impacto en el país tuvo que ser brutal. En cuanto a atribución, pues bueno, elegimos este principalmente porque hace 2 semanas la propia página de la Casa Blanca atribuyó a Rusia, a los militares rusos, el ataque de Petya y Notpetya. Y ahora volvemos a otro APT distinto, que es Babar. Babar, no sé si os sonará alguno, nos fue bastante conocido, pero bueno, afectó directamente a España, ya que se vieron empresas españolas afectadas. Se descubrió en el año 2015, pero bueno, fue Snowden el que en un cable de WikiLeaks cita que se utilizó en una operación en el año 2009. Es bastante más simple que Dooku2, tiene un simple cifrado con AES, y dentro del propio fichero de configuración conseguimos la clave y el offset que está almacenada dentro del propio payload. De esa manera vemos los programas con los que interactuaba y las páginas de command and control con las que se relacionaba. Si leemos un poco así por encima, vemos que las aplicaciones principalmente son de gestión de documentos y de tanto de mensajería como de videoconferencias. El objetivo está claro, es interceptar comunicaciones y enviárselas. Como ya bien dije, los objetivos fueron compañías de Europa, Canadá o África. Una curiosidad sobre esta APT es que Babar, resulta que el nombre viene de una serie de dibujos francesa. A pesar de ser bastante obvio, se filtraron bastantes... estaba activado el modo de depuración y tenía bastantes mensajes en los que aparecía tanto referencias como la serie de dibujos como acrónimos en francés. Es por esa la manera que la atribución se le denominó al grupo Animal Farm, que tenía varios APTs desarrollados de la misma manera y con una similitud bastante entre sí. En resumen, vemos que aunque podemos dividir entre 2 ransomware y 2 APTs, son muy distintos entre ellos, tanto la seguridad que intentan conseguir unos como la seguridad, como la dificultad de código que intenta conseguir otros es muy distinta, a su vez que la infraestructura que necesitan unos como la infraestructura que necesitan otros no tiene nada que ver entre ellos. Y tampoco es lo mismo infectar un equipo consiguiendo un 0-day que simplemente utilizando un exploit ya conocido. En resumen, si queremos desarrollar nosotros un malware, tenemos que pensar en un equipo de desarrolladores. Ya vimos que hay distintas personas que participan en el proceso, ya que se notan en algunos mensajes de depuración que existen distintos idiomas dentro del propio código. Necesitamos también recursos de desarrollo, mecanismos de cifrado, ya sea utilizar alguno ya hecho o implementar los nuestros. Certificados, si queremos certificar, si necesitamos un certificado para poder firmar nuestro software y ejecutarlo sin levantar sospechas. Una infraestructura con los servidores de command and control, los wallets de bitcoins, cómo lavar esos bitcoins y poder recuperarlos. Y necesitamos también una manera de distribuirlo. Una vez que tengamos el objetivo, no es lo mismo distribuir nuestro malware que nos ha costado tanto a través de exploits, 0-days o campañas de phishing. Y es por eso lo que ahora mismo Javi os va a explicar más o menos a qué se debe toda esta complejidad y tantas diferencias entre sí. Vale. Llegados a este punto, lo que hace falta es... ¿Hueco? ¿Joder, Padawan? Llegados a este punto, vale, tenemos que ver qué es lo que se ha dicho, ¿de acuerdo? Es que existe malware con diversa complejidad, que requiere una infraestructura específica, que requiere un despliegue específico. Y entonces, ¿quién o qué define su desarrollo? ¿Quién o qué define sus objetivos? Si hacemos caso a los medios generalistas, siempre es Rusia, ¿de acuerdo? Ya hemos visto 4, y son 4 típicos, muestras de malware donde ya por lo menos una se duda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abstraernos un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la segunda parte, que es básicamente, no sé si os habéis preguntado alguna vez, realmente, ¿cómo se define
¿Quién hace el malware? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué existe ese malware y no otro? ¿Por qué es así y no otro? ¿Cómo se compran estas cosas? ¿Cómo se tiene que hacer para que, evidentemente, no te pillen? ¿De acuerdo? Porque esto tiene sus problemas geoestratégicos. Y, básicamente, lo que dice el imaginario popular es esto. ¿Vale? Esto un día se despierta el presidente de Estados Unidos y dice, coño, me estoy lavando aquí los dientes, y dice, vamos a llamar a la NSA. Me infecta usted la mitad de Europa. ¿Vale? Pues, bueno, en el caso ruso es mucho más fácil. Aquí además se personaliza. Está Putin, dice, vamos a invadir Crimea, vamos a hacer un par de ransom y 7 campañas de manipulación e influencia en redes sociales. Conclusión, Rusia es culpable, ¿no? Ese mensaje que también viene de, no es nuevo en España. Fijaos una cosa además. En el caso ruso hay una dualidad bestial. Porque en el caso ruso tiene hay dos formas de verlo, ¿no? Y se refleja muy bien en el meme de Tovarich, este que sale bailando y tal y cual, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra, como la imagen del Kremlin con Putin, que todos juegan al ajedrez, tienen todos ahí un máster en matemáticas en la Universidad de Moscú, son perfectos, son no sé qué, son no sé cuánto. ¿De acuerdo? Además aquí se personaliza, mira, el despacho de Putin, ahí maneja todo el malware del mundo. Bueno. Tripalovsky. ¿Eh? Tripalovsky, ya, pues mira, es uno. Bueno, entonces. Si seguimos haciendo caso a los medios generalistas e incluso a muchos reportes de casas antivirus, te dicen que básicamente esto, nada, esto es para acceder a una información que esté restringida, siempre se hace con un malware. Parece que hay países que hacen malware como quien hace churros, ¿de acuerdo? Y parece que, evidentemente, para obtener secretos de Estado siempre es fácil y siempre va con el tema de malware. Bueno, pues las atribuciones, si os fijáis, se hacen siempre. O sea, hacer una atribución significa, yo sé fehacientemente de que tú has hecho eso, ¿vale? Es así. Hay algunos reportes que van un poco en el hilo, pero por ejemplo en el Dooku 2 básicamente directamente apunta hacia Israel. Entonces, el tema está que las atribuciones que se hacen hoy en día es básicamente, pues sí, la muestra de malware, pues sí, el lenguaje que tiene dentro, pues sí, la infraestructura, básicamente, bombardeo de cosas, tweets, bla, 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 bla. Y al final te condiciona bastante. Pero, ¿cómo lo hacen de verdad? Es decir, vamos a ponernos en un lugar. Aquí he puesto los dos, por si acaso, oye, al que más rabia le dé, al Tito Putin o al Donald, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede? Un país tiene unas necesidades estratégicas que tiene que entender. Es decir, no es lo mismo la situación estratégica de Rusia que la de España, que la de Marruecos, que la de Francia o la de Estados Unidos. Y entonces necesita inteligencia para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el gobierno A necesita saber las acciones de un gobierno B en materia económica. Y entonces lo que se hace es diseñar una operación de inteligencia. Pero tenemos que ver tal malware, ¿vale? Vamos a tratar de subir un poquito más hacia arriba para ver por qué existe el malware. Esto es muy importante porque si sabemos por qué existe o qué necesidades viene a hacer, podremos llegar a una atribución un poco más correcta. Entonces, básicamente, la inteligencia, que es de lo que va a versar bastante esta parte, básicamente es, y esto es importante, es la última, la de medio es la que dice la Guardia Civil. Nos quedamos con esa. Presentar noticias capaces de hacer tomar una decisión o modificar una ya tomada. Es decir, que al final es un producto, es decir, te queda un informe que le llega a Donald Trump o a Putin, donde se ha cogido una serie de informaciones obtenidas por varias fuentes, donde le dice qué va a hacer el país A o qué va a hacer el país B. Esta definición, que viene del manual del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa, te dice que lo va a hacer, pues, un servicio de inteligencia. Para poner el ejemplo y no meternos en líos, imaginaos este escenario, ¿vale? Chaquitistán y Irakistán, dos países fronterizos, ¿vale? Tienen un lío porque hay una región que se encuentra, esto no es que parecido, ¿no? Esto es, ¿vale? Tienen un lío por una región que se encuentra en Rakitistán o Rakistán. Joder, no es chaquitistaní, la verdad que a lo mejor me sobra, parece un trabalenguas, ¿no? Bueno, básicamente son dos países, tienen un lío y entonces resulta que en Rakistán hay un cambio de gobierno que es abiertamente hostil hacia mi país en este caso, que sería Chaquitistán, ¿vale? Joder, esto. Entonces tenemos un problema. Hay un cambio de gobierno, resulta que ese gobierno es hostil a mí, resulta que yo tengo que tomar una serie de decisiones que van a condicionar mi relación con ese país y, claro, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Vale? Ahí es donde empieza todo. Se dice que existe una necesidad de inteligencia. Yo tengo que tomar una decisión y no tengo ni puñetera idea de por dónde voy a entrar. ¿De acuerdo? Entonces, un Estado, que porque te afecta al Estado, lo que hace es, perfecto, pues yo tengo varias herramientas. Puede ser mis canales diplomáticos que me van diciendo cosas, puede ser mi relación con los países aliados, ¿vale? Y luego tengo otra cosa que se llama la comunidad de inteligencia. ¿Vale? Cuando se dice en los informes que esto ha sido este Estado, esto ha sido el otro Estado, en general se refieren a la comunidad de inteligencia. ¿Qué es una comunidad de inteligencia? Es decir, yo soy Donald Trump, yo soy Putin, me levanto por la mañana y digo, oiga, comunidad de inteligencia, ¿quiénes son ustedes? Pues bueno, la comunidad de inteligencia son un conjunto de organismos dedicados a la obtención y elaboración de inteligencia.
En este caso, lo pongo aquí a la derecha, en España habría, en principio, tres, que es el Centro Nacional de Inteligencia, estaría el CIFAS, que sería el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y el CISCO. A diferencia del modelo anglosajón, que el modelo anglosajón lo tiene más por interior-exterior, es decir, te espío dentro, te espío fuera, ¿vale? En España va más por áreas. Por ejemplo, el CISCO, ahí cuelga la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, etcétera, 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 donde llevan pues, todo lo que sería el tema de terrorismo, tanto interior como exterior, ¿de acuerdo? Está el CIFAS, que son los que dicen, oye, mira, pues si el gobierno, por ejemplo, tiene un problema con Francia, que vamos a acabar la guerra, pues ¿con quién hablan? Con el CIFAS. Y luego está el CNI. ¿Alguno CNI por aquí? Si va, me va corrigiendo, si no, ¿eh? El CNI es, hace inteligencia estratégica, es decir, la que me afecta a la seguridad nacional. Y así, básicamente, es lo que van, cómo funciona en España. Luego tenemos agentes operativos, ¿vale? Que también están dentro de la comunidad de inteligencia, ¿vale? Bueno, todo de la comunidad de inteligencia. ¿Por qué la comunidad de inteligencia siempre le caen estos marrones? ¿De acuerdo? Pues estos marrones le caen por varias cosas. Lo primero, porque vale para todo. Un servicio de inteligencia vale para todo. Ahí entra cualquier tipo de cosa rara que te puedas imaginar. Por lo que cuentan en los papeles estos ahí. ¿Vale? Entonces, además, tiene una especie de ley, que es la ley de secretos, bueno, ley de secretos oficiales, donde todo lo que la propia normativa, en este caso de los servicios de inteligencia, pues te dice que todo lo que hacen es secreto, ¿de acuerdo? También vive mucho de eso. Y, además, estas dos últimas, ¿vale? Es lo más potente que tiene un país. Lo más potente que tiene un país, evidentemente, puede ser hoy en día su economía, puede ser su ejército, pero son un tipo de conflictos que ya no existen. O existen, pero son un poquitín mínimos. Entonces, se usa el servicio de inteligencia y es un fiel reflejo de las capacidades de la sociedad de su país. Es decir, no es lo mismo el servicio de inteligencia de Burundi, nadie de Burundi, ¿verdad?, que el servicio de inteligencia de Estados Unidos o de Rusia. No tiene nada que ver. La gente se piensa que es ese tío de sombrero y lo más real suele ser lo otro. Papeles por arriba, papeles por abajo, porque no olvidéis que su existencia es para resolver problemas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa cuando va Putin y dice a su comunidad de inteligencia? Que además en Rusia es un poco más compleja que en España, tiene un montón de organismos de atención. Ahí en Rusia sí que es cierto y se puede decir que ahí tiene todo el mundo. La verdad que esto de espiar, joder, se les da que no veas. Pero se les da bien por el tema de que ya vienen de, en fin, tienen su historia, ¿vale? Pues lo que hace un servicio o lo que hace un Estado es diseñar una operación de inteligencia. Dicen, perfecto, yo lo que voy a hacer es, me ha caído este marrón, tengo que ver qué va a hacer Chaquitistán o Rakistán o como quiera que se llame, voy a ver cómo puedo yo obtener información útil para que mi jefe, que en este caso es el primer ministro o el gabinete, el gobierno que sea, pues pueda tomar una decisión. Fijaos con qué condicionantes empezamos. Básicamente el ciclo de inteligencia en el mundo civil, pues esto lo han engordado hasta hacerlo prácticamente inoperativo, es decir, lo que os venden por ahí en un circulito, ya la normalización, ya no sé qué, eso es una, está mal, ¿vale? Es decir, no es que esté mal, ¿vale? Pero es que lo han complicado tanto que es bastante complejo. Parece que lo han hecho para que no lo entiendas. De hecho, esos 13 meses me he encontrado con cosas un poco raras. Entonces, nos vamos a centrar en el órgano de obtención. Yo soy, por ejemplo, el jefe, vamos a decirlo así, de la comunidad de inteligencia, por trivializarlo, y reúno a mi equipo. Oye, mira, que el presidente, aquí Putin, ¿vale?, se levantó por la mañana y tengo que hacer una obtención de información sobre este caso. Y entonces activa lo que son las fuentes de información, que es donde ya nos empezamos a perder la gente que nos dedicamos, digamos, al sector. Y es que no hay solamente una forma de obtener técnica, es decir, con el malware. Eso podrá ser o no, podrá ser o no. Tenemos obtención UMIN, SIGIN, etcétera. Todo lo que acaba en IMT, que ya son abreviaturas, ¿qué tal? Una pequeña cosa, ¿vale? Un mensaje para la gente de OSIN, ¿de acuerdo? Es muy difícil encontrarte el plan de operaciones de un país en Google. Es difícil, ¿vale? El grafo de Twitter, que está guay, pero tampoco te va a indicar un poquitín si te van a invadir o no, ¿de acuerdo? Y luego, para los Machine Learning, Big Data, Inteligencia, bla, 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 que es importante, ¿vale? Pero que no es lo que hay más vida fuera de esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace para obtener la información de interés? Fijaos, la fase que se llama siempre Information Gathering, ¿no? Nosotros tenemos una serie de objetivos que son miembros de gobierno, empresas estratégicas. Quedaos con esta segunda opción porque realmente, y luego veremos un poco más adelante, vamos a ver que realmente si usted empresa es estratégica, usted se va a meter en problemas con otro Estado. ¿De acuerdo? Porque hoy en día la política de un país se define no solamente por lo que yo hago, sino también por las empresas. De hecho, estas empresas muchas veces son las que dirigen un poquitín, bueno, ahí no vamos a meternos, pero digamos que son cosas importantes, ¿vale? Y personas de interés. ¿Cuál es la idea? Pues, señores, que no nos pillen con un carrito de los helados, ¿no? Es decir, que no te pillen, coño, esto es de primero de... Entonces, ¿por qué es importante que no nos pillen? Y de ahí, mira, hablando con una persona que conoceréis todos, con Manu Quintans, de Malware, claro, él decía que él ve las atribuciones y dice, tú le pones un nombre raro y dices que es Rusia, ¿no? Ya está. Pero fijaos, no tiene ningún tipo de consecuencia. Pero si a un país, a un actor del tipo Estado, le pillan, es decir, fehacientemente dicen, eres tú,
Lo que va a suceder es una crisis, como mínimo, una crisis diplomática entre ambos países. Además, eso va a coger unos bloques donde cada uno está insertado, ¿vale? Y va a generar pues, ciertas tensiones, ¿no? Esto no es nada amigable. Y además, una cosa que también se nos olvida, y alguna vez en la lista de la Rutez se ha hablado sobre la posibilidad en que después de un ciberataque o después de que me hagan estas cosas, yo pueda responder de forma militar clásica. De hecho, sabéis que incluso hubo un paper publicado por la OTAN donde no se mencionaba que el hacker fuera, o la gente que viene del mundo de la ciberseguridad, que fuera, es decir, que ya no es un don nadie, sino que sería incluso importante identificar a esas personas para un poquitín ver sus capacidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por tanto, lo que necesita el Estado, llegamos aquí, es yo necesito desarrollar el binario y que no se entere nadie. Necesito un certificado, en el caso de que haga falta. Necesito una infraestructura, necesito desplegar el binario, es decir, infectar a la gente, sin que me vinculen. Hay un tema que quiero que cuando, la idea de esto es cuando volváis a ver la televisión, los medios generalistas, incluso reportes de famosas casas antivirus, es que penséis en este concepto cuando se le atribuye un Estado, que es el OPSEC, ¿vale? Operation Security. Hay muchísima literatura sobre el tema, pero fijaos que es que además los que hacéis malware en casa, que hay unos cuantos, pues dirás, no querrás que la Guardia Civil acabe en tu casa, ¿no? Es la idea, ¿no? De hacer el malware. Entonces lo que haces es que no se te vincule de ninguna de las maneras. OPSEC lo que significa es que, oye, mira, tengo que detectar toda mi información que puede ver mi enemigo pues, para atribuírmelo a mí. Y esto aplica a todas las personas implicadas en ese tipo de operación. Es decir, desde el que hace el malware, hasta el que lo distribuye, hasta el que lo maneja, es decir, todo eso. Con lo cual, y volviendo al principio, diciendo que un servicio, como una inteligencia, es el fiel reflejo de las capacidades de un país, pues hombre, a mí que me pongan en Dooku 2, que en Shabbat, que es lo que se refiere, que de viernes a sábado no se trabaja en Israel, pues no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque si conoce un poquitín cómo funciona la comunidad de inteligencia, sabe que las operaciones no se paran en ningún caso por el tema de la religión, por ejemplo. En España, domingo, de fiesta, tampoco se paran, ¿vale? Y eso que en España es fácil, ¿de acuerdo? Es decir, esto es 24/7, no es, ahora me tomo un cafetito, ahora tal, ahora cual. No funciona así. Chicos, en serio, creedme, no funciona así. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, lo que sucede es que un actor del tipo Estado lo que tiene que hacer es lo que se llama una cobertura. ¿De acuerdo? Una cobertura. Lo que hacéis malware y tenéis botnet, no sé si hay alguno por aquí, nos puede contar el caso, pero tienes... Joder, Román, tienes todo, tío. Tu casa debe ser una fiesta si aparece ahí el que tienes aquí a tu derecha, ¿eh? Bueno, entonces hay que montarse lo que se llama las coberturas, pero la cobertura no es más que... La cobertura es la prima rica de la tapadera. ¿De acuerdo? La tapadera lo que te montes en casa para que no te pille la Guardia Civil, la VPN, ahí a Rusia y luego pivoto por Noruega y me voy por ahí. Está bien, ¿vale? Está bien, hoy es una forma de hacerlo, pero aquí se trata de algo serio, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos, fijaos, necesitamos identidades ficticias o documentación de fantasía, como queréis, bueno, documentación de fantasía no, pero identidades ficticias. Necesito empresas pantalla, vamos a llamarlo así. Necesito una infraestructura en terceros países. Además, fijaos una cosa, tú te vas a jugar una muestra que te puede calcular, que se calcula que vale 500.000 euros. Primero, mandarla por phishing a un tío de Kaspersky, joder, ¿sabes? Joder, ¿vale? Es que me parece bastante raro, ya comentaremos por qué. Me parece raro, a mí me parece raro. Es como mandarle a Román un mail con phishing, ponme aquí tú no sé qué. Pues es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Y además, tiene otra cosa muy interesante un Estado, es que tiene capacidades globales. Es decir, que, por ejemplo, si yo soy Rusia, no me ciño a hacerlo en el cuartito que tengo en el Kremlin, sino que a mí mi capacidad es global. Otra cosa, capacidad global no significa que me compre un VPS en la India. Está fuera de casa, está lejos, ¿no? Capacidad global significa que yo tengo infraestructura en ese país para poder usarla. Tengo, pues lo que sea, pues una empresa, tengo un chiringuito, tengo por ahí un garito, donde tengo ahí un tío que a lo mejor ni sabe lo que está haciendo y está haciendo cosas. Eso es capacidad global, ¿vale? O sea, fijaos, esto de que tengas un lenguaje ruso y que te ponga ahí la imagen de Putin, pues es bastante, bastante complejo. Al que le interese este tema, si a alguno le interesa y no se ha dormido, los americanos tienen una costumbre de publicar no sus operaciones, pero sí cómo funcionan, y tienen un servicio que se llama, dentro de lo que es la CIA, la Comunidad de Inteligencia, que se llama el Clandestine Service, National Clandestine Service, donde ahí puedes encontrar información de esto, ¿vale? Aquí empieza a haber una gran diferencia, por ejemplo, con lo que sería un resting. El resting sería lo más parecido que pueda haber a lo que sería una empresa o alguien que se dedica a hacer estas cosas bien por su cuenta. ¿Por qué es parecido? Porque no cuenta con infraestructura para poder hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que, y esto se lo agradece mucho a Axel, un compañero nuestro, que le conoceréis, tuvimos una charlilla de una hora y pico, donde estuvimos viendo un poquitín cómo actúan ellos. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen una cosa donde son fuertes en OPSEC, es en el tema de que cogen su binario y no quieren que se les identifique. Los ataques que hacen pueden ser más complejos, menos complejos, como sea, ¿de acuerdo? Pero luego tienen
no un problema, porque realmente esos son ataques sponsorizados. Es decir, el tema de la infraestructura pues tampoco es que se complica mucho porque decimos que es algo más sponsorizado. Pero el atacante tipo empresa sí que tiene un problema. Sí que tiene que invertir un poquito más en tema de infraestructura. Sí que tiene que luchar contra una herramienta que pueden tener los países, que es la Comisión Regulatoria Internacional, que es yo te pido a ti que me des a mis datos. ¿De acuerdo? Entonces, además, se nota mucho que usan servicios de terceros. Bueno, Walletproof, no sé qué, no sé cuánto. Los actores tipo Estado es que no les llega a hacer falta hacer eso, porque tienen capacidad, volvemos a lo mismo, capacidad en otros países. Bueno, el diseño del binario. Aquí empezamos. Hay otra cosa que parece que es la idea, es que tiene que ser extraordinariamente complejo. Pues no, un binario lo que tiene que ser es adaptarse a la misión requerida. Y muchas veces, a lo mejor te vale, después de hacer una fase de identificación de a quién se le vas a enchufar, pues todavía no hemos hablado de cómo se lo enchufaremos, sino a quién, a lo mejor te vale con un cibergay, con un packer de no sé dónde. Es que a lo mejor te vale con eso. Y el tema de la persistencia, cuando lo están diseñando, a lo mejor no me hace falta. Entro, cojo lo que quiero y me voy. Que eso es muy típico en inteligencia económica. No te quedas ahí a vivir en la red del tío. Hay situaciones en las que sí, ¿vale? Pero, coño, hay que respetar la red de los demás, la red de todos, ¿vale? Nuevamente, cuando se hace todo esto, tienes que hacerlo de tal forma que no te vinculen. Esto va a ser una constante en la charla. Entonces, tenemos que un binario se puede hacer en otro país. Con lo cual, eso está compilado en GMT+4, no sé qué, pues no lo sé. A lo mejor he cogido yo, que tengo una serie de infraestructura en otro país, que lo que hace es contrata a alguien, que lo que hace es, pues coge y hace el bicho, lo compila en GMT+4, pero yo vivo en GMT+18, si es que eso existe. ¿Vale? Con lo cual, fijaos que la atribución técnica, lo que me van a decir es que yo vivo aquí en la India, pero que lo está pagando, lo está comprando y lo va a usar, a lo mejor vive, pues no, muy lejos de aquí. ¿Vale? Ese es el tema del ámbito global. Y recordadlo siempre cuando leáis ese tipo de reportes. ¿Qué pasa cuando te sucede esto? Ponte a investigarlo, ¿sabes? Es decir, tienes el binario que se ha hecho en la India, que tiene infraestructura no sé dónde, que tiene tal, que tiene cual. Es bastante, bastante complejo. Una de las cosas que también tiene el ámbito global es que evidentemente hace falta recursos y dinero para poder mantener esa infraestructura global. Mira, antes, justamente ayer hablando con Squatter, el tema que él ha cogido un malware un poco muy... Es muy peculiar, no solamente por cómo es, sino porque eso lo hace una empresa que lo anuncia en su página web, si entráis, diciendo, oiga, esto es lo que hago a los gobiernos, ¿vale? Pero como él hay muchas. También, por ejemplo, si te hace falta obtener 0 days, que ya requiere una inversión, el actor tipo Estado se tiene que... O lo hace él, o se va a una empresa a comprarlo, ¿vale? Y no va diciendo, hola, soy aquí la CIA, ¿vale? Eso es raro, ¿de acuerdo? Por eso... Para ellos es muy importante en la comunidad de inteligencia tener infraestructura en todos los países. También sucede una cosa, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en España no se habla, que es el tema de la inteligencia económica. ¿Alguien se acuerda del caso este del canal de Panamá y tal igual? ¿Alguno se acuerda mucho? Todos los días. ¿Ve? Pues mira, si leéis el cable de Wikileaks, donde dice, básicamente dice, hay un cable que dice, mira, nosotros hemos obtenido, de alguna de las formas, no entran en qué, en cómo, hemos obtenido la propuesta que va a mandar el grupo SACIR acerca de cuánto vale cuánto van a invertir, cuánto propone para construir la ampliación del canal. Y eran 3.200 millones, más o menos. Entonces, decía, mira, mi empresa queda Bechtel, si no recuerdo mal, lo que dice, mira, yo voy con 4.200 millones, con lo cual no me lo van a dar, pero preveo problemas. Eso es inteligencia. Han cogido el Estado, recordad, el Estado se ha fijado en un grupo de empresas, en este caso españolas, ha obtenido la información de alguna de las maneras posibles de las que tienen, con sus fuentes, y lo que hacen es, mira, tío, tu empresa no va a ganar, lo va a ganar esto. Además, por como conozco su oferta, sé perfectamente que va a haber problemas. Esto es una frase sacada de un artículo del País, donde dicen que no sabemos el nivel de intrusión que tiene el espionaje chino en las empresas españolas. ¿Recordáis el último report sobre APTs chinos? ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho el OPSEC. Y esto no lo digo yo. El coronel Mirapadial del Centro Criptológico Nacional dio una charla hace poco donde decía que el tema del OPSEC, los chinos lo han mejorado mucho. Es decir, que ya es muy difícil vincular al señor chino, ahí al Puyi que está allí, no sé qué sé cuánto, ¿vale? He sido yo, ahora lo van profesionalizando un poco más. Porque se han dado cuenta de que esto les genera problemas, ¿vale? Para el que le interesa, hay un par de papers allí sobre el tema de inteligencia económica, que es como se llama esto. Sí, inteligencia económica, los que vengáis de una facultad de esta inteligencia te van a decir que son las 5 fuerzas de Porter, que yo calculo que eso es una tontería, eso es robar la oferta de los demás, es que es así, y esto hay que decirlo claro, o sea, con las 5 fuerzas de Porter, pues esto es estupendo, un gráfico así grande, ¿no? Si te lo hace una de esas 4 grandes empresas, pues incluye un colorito, si se mueve, y sí, invierte aquí, no, robame la oferta,
¿vale? Róbame la oferta. Entonces, este tema, por ejemplo, en Francia, y es importante sobre todo para las empresas que vengan de sectores como la ingeniería, como la farmacéutica, sectores, digamos, donde se requiere cierto I+D, pues tienen que, son conscientes de que esto existe. Y es el actor tipo Estado el que se fija en ti y te dice, y ahora te vas a tragar la guitarra. En España, que sabes que somos bastante peculiares, hace un tiempo se quiso hacer una cosa llamada sistema de inteligencia económica. O sistema integrado económico, un rollo de estos. ¿Qué pasó? Porque como todo en España saltó por los aires, porque nadie, ¿vale? Nadie tiene muy claro para qué valía. ¿Qué significa eso? Que yo, España, lo que hago es, me pongo en el lugar, España, pongo mis recursos de mi comunidad de inteligencia a su favor para que se vaya usted, por ejemplo, a hacer un proyecto en Arabia Saudí y yo lo gane, ¿vale? Detrás de esas visitas del rey, en yate, no sé dónde, tal y cual, sucede una cantidad de mierda que no os podéis imaginar por debajo, ¿vale? Una cantidad de cosas súper complicadas, unos pulsos políticos bestiales y también estas cosas, como es que me viene... Hay un caso, por ejemplo, fijaos, hay un caso de una empresa donde estaba ese tío, viajaba al aeropuerto a una zona donde iban a hacer una serie de cosas y lo que le hacen es, le roban el ordenador portátil y le ponen un libro con el mismo peso del ordenador portátil, ¿vale? Así los rusos. Hombre, eso está un poco más elaborado. Entonces, evidentemente, una vez, no es lo mismo que, por ejemplo, yo coja ese portátil y lo tenga que analizar con mis recursos, que me lo coja todo lo que es la potencia de un Estado para analizar ese portátil. Porque si está cifrado, si tiene cosas, si tiene mecanismos de protección, el Estado será, para él será más fácil el hacerlo. Y luego otra cosa, ¿qué sucede cuando el actor del tipo Estado no apoya a esa empresa? Hay Estados que no pueden permitírselo el hacer eso. ¿Qué se hacen? Se van a empresas. Esas empresas lo que se dedican a hacer es una especie de medio servicio de inteligencia privado que lo que hacen es este tipo de operaciones. Para ellos, por ejemplo, el tipo de operaciones, digamos ciber, son mucho más fáciles de hacer. Tienen menos riesgo, siempre puedes camuflarte un poquito, siempre puedes generar un poquitín de ruido. Ahí es un escenario totalmente distinto, pero siempre pasa lo mismo, el tema de la cobertura. ¿Vale? Y ya está, los últimos. Y es, ¿qué pasa con los demás? Si habéis visto los cuatro binarios que hemos analizado, se ve que hay uno que es en modo chapuza, lo hace el becario, está ahí dándole la tecla, ¿vale? Se escapa y la lía parda, y luego están los verdaderamente complejos. Fijaos en Dooku 2. En Dooku 2, el que lo hace dice, oye, mira, yo prefiero que esto sea bastante más seguro que eficaz. Todos los que estáis metidos en el percal este, no que lo hagáis, sino que estáis en esto, sabéis que una de las cosas que se requiere cuando accedes a un sistema es la persistencia. Joder, pues te ahorras todo el trabajo de volver a infectar, trabajo no sé cuánto, si te parche la vulnerabilidad, pues ya estás dentro, etc. Pues este binario, por ejemplo, lo que hacía, como ha explicado David, es que yo, cuando te reseteas, me voy. Y ya me buscaré la vida para volverte a infectar. Es decir, prefería mucho más la seguridad que la eficacia. Ponte que luego parchen esa vulnerabilidad. Ponte que algún mecanismo técnico que se implementa dentro de esos ordenadores te queda sin la víctima. ¿Vale? El número de muestras también requiere un poco, es decir, el número de muestras, porque lo dice Kaspersky, hay 100, por lo menos conocen 100. Pero a lo mejor hay muchas más que no se conocen. Y si lo comparamos con este modelo de negocio del ransom, fijaos que es muy distinto. Yo entro a tu ordenador, te lo cifro y quiero ganar pasta, tío. A mí dame mis bitcoins, ¿me entiendes? Que lo demás me da igual. Pero además, lo que tienen que hacer es darme un buen servicio, joder. Es decir, no, usted me paga, toma tu clave, si quieres un servicio de soporte, te lo doy, te lo hago, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Entonces, es un poco distinto. ¿Por dónde hacen aguas? Evidentemente la infraestructura, porque dependen de terceros, ¿de acuerdo? Cuando leéis, por ejemplo, reportes, el ejemplo de Babar se encardina muy bien dentro de otros ejemplos parecidos, que son del 2009, 2010 más o menos, donde el tema OPSEC, dentro de lo que supuestamente es un actor Estado, OPSEC ciber, vamos a decir, OPSEC en el desarrollo de la muestra, pues no estaba muy, muy afinado. Si os gusta el tema este del malware y estáis un poco encima de él, sabréis que últimamente encontrarte algo como Babar es raro. Es muy raro. O sea, tan así, es raro. Ahora te meten strings con el nombre de Tavares, en el string no sé cuánto, y dicen que los rusos o anónimos, ¿vale? Siempre son los dos. No sé cómo lo hacen. En el caso del malware, del ransomware, no entran a hacer esas cosas. Te dan un buen servicio, te dan una buena infraestructura. Oiga, serán rusos, americanos o de donde sea, pero al final lo que quieren es ganar dinero. Lo último que hacen es el medio para blanquear dinero, que eso es un percal para ellos. Un actor del tipo Estado con una infraestructura global, pues te puede blanquear el dinero perfectamente. No blanquear, sino circular. Blanquear es feo. Circular, ¿vale? Circular se le queda mucho más así educado. Esta gente no, tiene que coger, sustanciar ese fraude de una forma que pueda cobrar ese dinero y luego gastárselo, ¿vale?
tarjetitas, tú no sé qué. De hecho, hace poco los exchange, ¿no? Bueno, otra cosa, el tema de los exchange, ¿no? He visto hackers subiendo su DNI a exchange, rarísimos de criptomonedas. ¡Hostia! ¿Sabes? He visto gente haciendo cosas ahí con las criptomonedas bastante complicadas. Pero al final lo que necesitas es, yo tengo mis bitcoins porque mi medio de pago es el bitcoin, necesito una tarjeta a nombre de vete tú a saber quién para poder gastarlo. No es tan fácil. ¿Vale? Eso era un poquitín la idea. Si nos quedamos de todo esto, nos quedamos. Cuando nos digan en la televisión que han sido los rusos, vamos a pensar. Cuando nos digan que ha sido no sé quién, vamos a pensar un poquitín. Y sobre todo, tened en cuenta cómo trabaja un actor del tipo Estado, que no puede de ninguna de las maneras ser vinculado en esta historia, porque la que se puede liar es parda. Hace poquito, nuestra ministra de Defensa, la información que ella tiene, pues atribuyó un hecho a los rusos. ¿Os acordáis, no? La famosa campaña de manipulación e influencia en Cataluña. Fijaos, si habéis leído, no sé si alguno lee medios rusos, pero yo tampoco, ¿vale? Pero lo que voy traduciendo con Google Translate, pero no es tú qué cirílico es aquello, lo que vas traduciendo al inglés y te coges así, más o menos te quedas, se montó una buena, ¿eh? Se montó una buena porque incluso hubo una respuesta por parte del gobierno diciendo ¿qué me estás contando, señora Dolores de Cospedal? ¿Qué me estás contando? Porque estuvimos a puntito de la crisis diplomática. Entonces, bueno, esa era la idea de la charla. Como os comentaba, es un poquitín así extraña. No os habéis dormido, ¿no? Ahora cervezas. Ahora cervezas. Joder, ayer lo pasamos mal. Ahí digo con el cañero, digo, por cierto, eso Tarlogic, gracias. ¿Vale? Así que eso. Muchas gracias a todos por vuestra atención y de verdad, pensad antes de hacer una atribución, ¿vale? Gracias. ¿Una pregunta o vamos ya a tomar cerveza? Tenemos ya el grifo, ¿no? Listo. Sí, sí, ya está. Mayoría. Sí. Preguntas, preguntas, preguntas. Pero que sean fáciles, ¿eh? Voluntarios de las preguntas, ¿dónde están? Que el comentario este de lo de SACIR, te puedo garantizar que hay mucho IBEX 35 que todavía sigue pensando que nuestro trabajo va de los hackers. Joder, es que sabes, es acojonante. Es que una de las cosas que me estoy encontrando mucho cuando voy por ahí las empresas a las que me toca hacerlo, me encuentro mucha gente que incluso que son gente con cierto nivel de responsabilidad y de decisión en lo que es la estructura de la empresa, coño, que el negocio depende de ti, está ahí pensando que esto de la seguridad informática es no sé qué, ¿no, tío? Sí, 500.000 euros en FireEye y que, uy, perdón, está de puta madre, pero no te preocupes de las licitaciones de tu empresa. Sí, claro, sí. De hecho, es que en Francia esto es política de Estado, es decir, que esto no es ninguna tontería. Y no hablamos de Rusia, hablamos del vecino del norte. Sí. Una cosilla... A veces, cuando se habla de actores internacionales y, en particular, de la comunidad de inteligencia, se nos olvida, quizás, el caso de Estados Unidos, que conozco más. Hay muchas agencias de inteligencia diferentes compitiendo entre sí, con empresas contratadas también compitiendo entre sí, y a veces las decisiones que toman no son tan racionales como has descrito aquí. La comunidad de inteligencia americana trabaja lo que llaman Task Force, ¿vale? Ellos, después del 11, se cambiaron todo lo que es la estructura de inteligencia, porque dijeron, esto es una verdadera mierda lo que tenemos. Que es una cosa que luego se trató de imitar en España, el 11.000 fracasó. ¿Qué sucede? Tú dices una cosa muy interesante y es que su comunidad de inteligencia, digamos que introduce a sus empresas mucho más claramente que aquí en España. Que en España lo hay, ¿vale? Por eso existe una habilitación de seguridad de empresa. Pero sí que es cierto que ese nivel de toma... A ver, el nivel de toma de decisiones de una operación de estas es complejo. De hecho, lo que se hace es un comité de la operación o del asunto, ¿de acuerdo? Que solamente quien tiene la necesidad de conocer será el que sepa lo que tiene que saber para hacer bien su trabajo. Pero eso que apuntas de la comunidad de inteligencia americana es interesante. Creo que tienen como 17 o 18. Ahí es una verdadera barbaridad. Pero al final, como lo tienen dividido por, digamos, roles, interno lo hago yo, externo lo haces tú, van bastante juntos dentro de lo que es el mundo de la comunidad de inteligencia, donde nadie dice la verdad ni al médico, que es otra de esas otras. ¿Vale? Pero no es, estoy de acuerdo en parte, pero sí, sí. Creo que por ahí van los tiros. Más preguntas. Había varias manos por allí. No sé si las habéis hecho todas. Desde el punto de vista de servicios de inteligencia españoles, y obviamente trabajan con las empresas y bueno, pues suelen venir a los eventos y tal, mi pregunta es,
¿Creéis que pueden estar involucrados en alguna campaña que esté visible por ahí, se haya analizado por alguna...? Yo no tengo conocimiento de ninguna, porque yo no me he dedicado a eso. Pero hace... Coño, ¿puede ser real alguien aquí? No me he dedicado a eso, pero sí que es cierto que hace poco el que fue el antiguo director de inteligencia francesa, durante una charla, se volvió loco, petó. Algo le pasó, ¿vale? Y el tío empezó, la charla es pública, en un ateneo con varios alumnos, donde el tío decía varias cosas, hemos espiado tal, hemos... De hecho, claramente dijo que Babar era del servicio francés, se le fue la olla. Pero dijo una cosa muy interesante. ¿Del servicio francés, del SGDS? Es la Dirección General de Seguridad Exterior. Ellos tienen dos, DGSE, DGSI, ¿vale? Por ejemplo, DGSI y Guardia Civil, creo que tiene bastante por el tema del terrorismo, tal y cual, ¿vale? La DGSE, pues es un agente que lo que se dedica es pues, a sustanciar la voluntad del Estado. Pues ese señor dijo, le empezaron a preguntar, pues como tal, ¿no? Empezó a preguntar que qué le parecían los servicios de inteligencia europeos y él dijo del Centro Nacional de Inteligencia que era gente muy buena, pero que no tiene ningún duro, ¿vale? So, básicamente decía, son gente muy buena, buenos procedimientos, buenos protocolos, pero joder, no tienen ningún duro. La historia, la eterna historia de España. Así que me imagino que algo harán, paso les pagan, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Ahí hay una mano. No veo. Yo no veo nada. Recordad que de 8 a 10 tenéis la barra libre de cerveza que paga la agencia digo, Tarlogic. La Estrella Galicia, joder. La primera que estuve ahí en Galicia, en Tarlogic, madre mía. Joder, con el pulpo y con la cerveza. Sí. Hola, Javier. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas. ¿Y la atribución de la NSA hacia otros actores? Kaspersky, estas cosas, ¿no lo creemos? O Fua, pues yo sí. La verdad que, mira, para tomar seguimos una decisión... pagando las licencias. Y yo te voy a decir la verdad, ¿vale? David, ¿tienes Kaspersky? Muy bien, es patrocinador de Rute. Me parecería raro, yo te hablaré como Javier Rodríguez, dentro de lo que, a mí me parecería raro que Kaspersky se pegue un tiro en el pie. Que haya colaboradores del Servicio de Inteligencia ruso dentro de Kaspersky, vamos, como en todas partes. ¿De acuerdo? El colaborador es una figura del servicio de inteligencia que no es muy conocida. Pequeño Nicolás, ¿vale? Pero bien, ¿vale? Pero bien. Entonces, es así. Me parecería muy raro. Como me parece raro que se haya infectado a un directivo de Kaspersky con spear phishing. Eso suena más a una labor operativa de que alguien te coge tu ordenador, te lo enchufa y te lo comes. Porque, joder, es un poco más así. Porque un actor del tipo Estado puede hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Eso me parece, no sé, me parece raro que Kaspersky hiciera eso. Y luego dices, las empresas estamos expuestos, pero ¿cuál es el tamaño mínimo de la empresa para realmente estar expuesto? ¿Tiene la que ser SACIR la que o provoque, una panadería? La que provoque que se active alguien que diga, ¿esa empresa qué es lo que hace? Yo me he encontrado con empresas que facturan, no, vale, facturación importante, pero un volumen de, vaya, pequeñito, y han sido objeto de robos de información, porque tienen un competidor. Que tú pones que, por ejemplo, una empresa que factura entre 100 y 200 millones de euros, que no es un IBEX 35, pues esa empresa se está internacionalizando. El 76% del PIB español se hace fuera. Y toda la crisis ha hecho que mucha gente vaya fuera, con lo cual ya son de interés. En cuanto choques con otro competidor de otro país que tenga una política de estas como la de Francia, tienes un problema. Y sobre el tema de la propaganda, por ejemplo, ya... Entrando en materia. Sí, vamos a la chicha. Evidentemente, la pregunta que acabas de hacer sobre lo de Kaspersky a mí me parece una campaña propagandística de alguien que ha querido señalar claramente y a todo el mundo se le olvida, no sé, alguna casa que pudo emitir un asterisco.google.com durante 24 horas por ahí, que fue un accidente y un error, ¿eh? No tuvo nada que ver. La pregunta es, ¿forma parte de las operaciones el soltar una campaña? Sí, sí, la manipulación de influencia. A ver, lo hemos hecho a la operación de inteligencia, lo más así que se ve, que es el tema de te infecto, te robo y luego me río, ¿vale? Pero una operación de inteligencia puede ser manipulación de influencia. ¿Corazones y mentes se suena? Cuando supuestamente ahora llega la OTAN, va a Afganistán y lo que hace es, vamos, en vez de pegarnos tiros con los talibanes, vamos a ver si ganamos sus corazones y sus mentes en base a poner hospitales, bla, 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 bla. Eso se llama, no sé si estoy hablando demasiado, pero ¿vale? Eso se llama una campaña de manipulación de influencia clásica, corazones y mentes, ya está. Entonces, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada país lo hace, no solamente lo hace Rusia. Eso es lo que me cabrea un poco, ¿vale? No es una charla prorrusa. ¿Rusia lo hace? Pues porque tiene que hacerlo. Es que tiene que hacerlo. Tiene un verdadero problema. ¿España lo hace? Pues lo hará. Porque tiene que hacerlo. Espero que lo haga. ¿Francia lo hace? Joder, que sí lo hace. Eso sí que está más que claro. Entonces, si a mí me interesa en un momento dado, tengo un objetivo que es quiero echar a este antivirus, quiero echar a no sé quién, o quiero liarla en una región como Cataluña, pues lo va a hacer. Es que es así. Nadie está libre de culpa. Es que luego vamos de santitos por ahí. Y para los miembros de la Mesa Redonda de Libertad de Prensa que vienen luego, ¿la prensa ayuda a intoxicar o ayuda a aclarar? Es que, a ver... Mi comandante, ¿qué digo? ¿Qué digo?
No, no, tú eres civil, ¿no? No miras no, esto. Bueno, vaya, pero vaya, no, en esencia es un caso típico y un poco raro. Pero el tema está que, evidentemente, el periodista dependerá mucho de... Mira, el tema de campaña de, que ya, con el proyecto que hay, no solamente que analiza el periodista qué intenciones tiene, cuál es el medio, quién le paga. Hace unos años, hace bastantes años, salió una lista publicada de partidos políticos que pagaban a periodistas pues, para el tema de que se hablase bien o mal. Son un factor un actor o un elemento para expandir el mensaje, pues claro que sí, pero también hay periodistas que investigan, que sacan a la luz cosas que si no fuera por ellos nadie los acaba. Entonces esto es, por eso tenemos que pensar, tíos, es decir, tenemos que decir, joder, esto por qué se está, preguntaros siempre por qué sucede, qué me están vendiendo, puedo comprobarlo yo, hoy en día la información es accesible para todos. Seguramente haya un sesgo, ¿vale? Pero una persona que tenga cierto sentido común, pues puede llegar a definir, joder, me están vendiendo una moto, ¿no? Creo. ¿Alguna pregunta más? Una. Perfecto, muy bien. Pues muchas muchísimas gracias. Gracias.